Muy buenos días a todos. Hoy es 24 de febrero, Día de la Bandera. A nombre de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar y de su titular, el maestro Guillermo Antonio Solís Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia cívica virtual. Iniciamos, como lo marca el protocolo, con los honores a la bandera. A cargo de estudiantes integrantes de la banda de guerra, escolta y coros del CEBETA número 90 de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Invitamos a todos a presenciarlos con el mayor respeto. Cielo tu eterno deseo.
Agradecemos también la presencia de los comisionados de la DGTICM en todo el país, así como de directoras y directores de los planteles adscritos a esta Dirección General y que se ubican en toda la República Mexicana. Damos la bienvenida a los docentes y estudiantes que están conectados el día de hoy para ver esta ceremonia. Por supuesto, saludamos a los directivos y personal de oficinas centrales. Sean todos bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje del Director General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, el maestro Guillermo Antonio Solís Sánchez. Buenos días. Es un honor para mí dirigirme a toda la comunidad de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Este 24 de febrero, Día de la Bandera, una fecha que sin duda es de gran relevancia para todos quienes habitamos este país llamado México. Me da mucho gusto saber que se inician las actividades escolares en los planteles bajo la coordinación de las y los directores de plantel y el acompañamiento de las y los docentes, quienes sin duda garantizarán el desarrollo de los aprendizajes en ustedes, estudiantes, a quien hoy dirijo mi mensaje. Nuestra bandera como símbolo no es ajena al trayecto formativo que ustedes están cursando, ya que es durante el bachillerato donde parte de la identidad se define. El escudo nacional que tiene nuestro lábaro patrio posee diversos significados. El águila devorando a una serpiente representa también el inicio de la gran civilización mexica, la cual tuvo que pasar por diversas adversidades para posteriormente dejar una huella significativa en la historia. En nuestra actualidad, a manera de analogía, tras la adversidad social y de salud que nos aqueja, anhelo para ustedes que la carrera tecnológica que están cursando les permita como profesionistas servir a los demás con la convicción de que su labor será de gran valía para la comunidad y la suma de ello será en favor de nuestra nación. Bienvenidas y bienvenidos a este evento. El ingeniero Juan Carlos Jiménez Torres, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 74, el Tepeguaje Cadereyta Jiménez, Nuevo León, nos dará unas palabras alusivas a esta fecha. Muy buenos días. El día de hoy, 24 de febrero, se celebra en México el Día de la Bandera. Entre los símbolos patrios, la bandera representa la independencia, la integridad soberana de nuestro territorio, el honor nacional y las instituciones que los mexicanos hemos labrado en el transcurso de la historia. La bandera en México desde los principios de la independencia como lábaro representativo ha sido muy importante y respetando las tradiciones religiosas de los países, el nuestro no ha sido la excepción, ya que el primer estandarte como bandera que se utiliza en México es la Virgen de Guadalupe, acompañando al cura Hidalgo, acompañando al cura Morelos, en muchas de sus primeras batallas. Después de ahí se transforma a lo que conocemos hoy y que se distingue en los colores verde, blanco y rojo, y al centro de la misma, el águila devorando a la serpiente. Propiamente la bandera de México, a lo largo de la historia, ha tenido modificaciones, pero nunca ha perdido la esencia de lo que representa en todo el país, sus valores, sus tradiciones y sus costumbres. Pero primordialmente, lo que simboliza la bandera propiamente es la patria misma. La historia de nuestra bandera es enorme y muy rica. En 1821, Agustín de Iturbide adopta lo que para algunos es la primera bandera nacional. Después, el presidente Benito Juárez García adopta y adapta el lábaro patrio. El imperio de Maximiliano también corrige y actualiza de nuevo la enseña nacional. Asimismo, podemos mencionar las modificaciones que tuvo la bandera de México en los gobiernos de Venustiano Carranza Garza y del gobierno de Porfirio Díaz Mori. El sexto y séptimo diseño es el que actualmente conocemos, la cual se adoptó el 16 de septiembre de 1968 y su diseño es un rectángulo dividido en tres franjas verticales. De las proporciones y de los colores, podemos decir que el verde representa la esperanza, el blanco significa unidad y el color rojo simboliza la sangre de los héroes nacionales. Hablar de la bandera de México es hablar de lo que representa en el país. Nosotros, como mexicanos orgullosos de nuestra historia y de nuestros deberes cívicos, hemos sido educados para respetar nuestros símbolos patrios. Todas las instituciones educativas del país tienen, han tenido y tendrán la obligación trascendental de inculcar a sus educandos el amor por nuestra bandera.
y cada día deberá ser más admirada y respetada por las nuevas generaciones. La bandera juega un papel muy importante para su simbolismo, por su figura, que pone al país en lo más alto. Podemos mencionar eventos de toda índole en donde apreciamos la belleza de nuestro lábaro patrio. Por ejemplo, las Olimpiadas. Qué orgullo escuchar el himno nacional mexicano y ver el izamiento de nuestra hermosa enseña nacional. En julio de 2008 se dio a conocer una encuesta por parte del portal español 20 Minutos, en donde la bandera de México fue elegida como la bandera más bonita del mundo. La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador, es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano. ¡Viva México y viva nuestra hermosa bandera mexicana! Efemérides del mes de febrero, a cargo de estudiantes del CEVETA 169 y Mariela Sánchez, directora del plantel. Cabe mencionar que existen muchas fechas importantes. En esta ocasión nos abocaremos a cuatro fundamentales. El 5 de febrero marca históricamente la promulgación de las dos principales constituciones políticas de México, la de 1857 y la de 1917. La primera respondió a los planteamientos del liberalismo juarista, la segunda al reforzamiento institucional que, una vez asentada en el poder, realizará Venustiano Carranza al fin de la revolución. Con 8 títulos y 120 preceptos, la Constitución de 1857 enfatizaba los derechos del hombre como fundamento institucional, abrazando la igualdad y libertad de todos ante la ley. También instituía el derecho de propiedad y consagraba, entre otras, las libertades de enseñanza, trabajo, pensamiento, asociación, comercio e imprenta. En ella se establecía el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas y la religión católica dejaba de ser oficial para abrir el panorama a la libertad de credos. México sería una república popular y federal, con división de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En resumen, se manifestaba el espíritu libre y soberano de las leyes de reforma juarista, y con ello se erguía una nueva concepción de país, de nación. El 5 de febrero de 1917, 60 años después, Venustiano Carranza promulgó la Constitución que aún nos rige. La sede fue el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y entró en vigor hasta el 1 de mayo. Surge cuando la revolución aún no ha terminado y pretende imponer un nuevo orden bajo la ley, legitimando al Estado carrancista como detentor del poder. Su base fue la Constitución predecesora, pero al emanar de la guerra revolucionaria en un momento en que ésta aún no terminaba, pues zapatistas y villistas aún luchaban por sus demandas, incluyó en sus planteamientos aquellos fundamentos sociales que formaban parte de estas luchas, como la reforma agraria, el municipio libre, la cuestión obrera y la educación obligatoria y gratuita. La Constitución de 1917 se consideró vanguardista, siendo ejemplo a nivel internacional al ser la primera en incluir los derechos sociales en su texto. Constó de 9 títulos, 136 artículos y 19 transitorios. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. El origen del Ejército Mexicano surge con el 22º Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila. En su decreto de 1421, del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al ejército constitucionalista, y una vez que se promulgó la Constitución en 1917, adoptó los nombres del Ejército Nacional Federal y permanentemente más tarde el Ejército Mexicano. Con el decreto número 720, del 22 de marzo de 1950, se declaró como el Día del Ejército, el 19 de febrero de cada año. 22 de febrero, aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, presidente de México. La escena trágica en 1913 fue un periodo de 10 días en el que un grupo de inconformes con intenciones golpistas
se levantaron en armas contra el gobierno de México. Este episodio culminó con los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, y con el golpe de Estado que llevó a la usurpación de la presidencia del general Victoriano Huerta. Los líderes impulsores de la decena trágica fueron Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón y Victoriano Huerta, siendo este último quien traicionó a Madero con la firma del documento El Pacto de la Ciudadela, mejor conocido como el Pacto de la Embajada, con intervención directa del embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Algunas de las causas que impulsaron la decena trágica fueron la revolución iniciada por Francisco I. Madero en 1910, apoyando al movimiento armado de los grupos inconformes con la presidencia de Porfirio Díaz, y las relaciones de Madero con entes políticos que apoyaban al expresidente Díaz, con el fin de restaurar la vida política, económica y social establecida en el periodo del Porfiriato. 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional Mexicana. La bandera es la representación de la patria y ha estado presente a lo largo de nuestra historia en los diferentes momentos sociopolíticos que ha enfrentado nuestro país, generando un proceso largo en su diseño. El águila ha sido modificada 7 veces, hasta consolidarse como es ahora, haciendo alusión a la historia de cómo fue fundada la antigua Tenochtitlán, la cual debía cimentarse en el lugar en donde se encontrara un águila devorando una serpiente sobre un nopal, pues esa sería la muestra de que ese lugar sería bendecido por los dioses y les daría prosperidad y abundancia. La bandera fue diseñada por los arquitectos Francisco Eppens Elguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante, creado en 1968 y presentado oficialmente el 24 de febrero de 1969. Preservar estos colores en la bandera hoy en día es una forma de recordar la lucha por la independencia, así como los fundamentos sobre los que este país fue creado. Los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, permanecen desde su creación. Solo la imagen central cambió 7 veces, como el significado de los colores que representaban las 3 garantías: independencia, religión y unión. La bandera mexicana es un símbolo patrio importante para todos los mexicanos. Se le rinden honores en posición de firmes, colocando la mano derecha sobre el pecho, con la palma hacia abajo y a la altura del corazón. Orgullosos de ser mexicanos, rindamos honores a nuestra bandera nacional. Poema a mi bandera mexicana. Autor: Miguel Ángel Pérez Rojas. Eres símbolo patrio que nos enorgullece a los mexicanos, en territorio propio ajeno que nos identifica como hermanos. Tus 3 colores ondean libremente como el viento, mirando a tus hijos que se pasean sin ningún impedimento. Desde niños nos enseñan a respetarte porque representas a nuestro país. Por eso siempre hemos de quererte con un amor de raíz. Portas con mucho amor nuestro escudo nacional, llenas de gran fervor con índole internacional. Has sufrido varios cambios durante toda tu vida, desde el lienzo de los aztecas que registra nuestra historia, pasando por el estandarte del gran cura Hidalgo, con la Virgen de Guadalupe en Dolores, Guanajuato. A pesar de tus modificaciones, ondeas siempre con valor, en victorias y rebeliones, en diversas latitudes. Con amor de mexicano, con la mano en el corazón, te saludo con respeto, mi querido pabellón. Thank you.
Escolta, alinearse por la derecha. Firmes. Presentar. Descansar. Paso redoblado. Escolta a la izquierda. Marcar el paso. Paso redoblado. Escolta a la derecha. Cambiar el paso. Alto por escolta a la derecha. Escolta a la derecha. Alto por escolta a la izquierda. Paso atrás. Por escolta a la izquierda. Conversión a la derecha. Paso redoblado. Acortar el paso. Romper formación. Bandera de México, el emblema que une al pueblo mexicano. Buen día a todas las autoridades educativas de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar y al público que nos acompaña en las diferentes plataformas de redes sociales. Desde el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 92, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, les envío un saludo fraterno y patriótico este 24 de febrero, Día de la Bandera Mexicana. En nombre de mi comunidad escolar, encomiendo a su patriotismo esta bandera, que simboliza nuestra independencia, nuestro honor, sus instituciones y la integridad de nuestro territorio, pueblo de Oaxaca y de todo México. La historia de México es sumamente rica
y llena de sucesos prósperos y adversos. Así como septiembre es mes de la patria y noviembre mes de la revolución, febrero también ocupa un importante lugar en las más grandes líneas de la historia nacional. 1. Expedición de la Constitución Federal de 1857 y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917. 2. El 19 conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. 3. También la decena trágica y sacrificio de Francisco y Madero junto con José María Pino Suárez. 4. Y hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera Nacional. Conmemoramos con orgullo el Día de la Bandera Nacional, el símbolo que desde hace más de 2 siglos resume lo que las y los mexicanos hemos sido, un pueblo unido por la noble fuerza de su historia. Cada insignia patria expresa la identidad y los valores nacionales. Nuestra bandera, además, con sus profundas raíces históricas, fusiona la tradición indígena con la liberal. El símbolo del águila que domina la serpiente tiene su aparición hace casi un milenio en el seno de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Nuestros libertadores tuvieron la certera visión de unir el primer emblema cívico, el antiguo símbolo indígena, con los colores que tiñeron la guerra de independencia. Hace 201 años, en Iguala, Agustín de Iturbide, representante del ejército realista, y Vicente Guerrero, auténtico líder popular, acordaron consumar la independencia de México. Proclamaron el Plan de Iguala de las Tres Garantías: independencia, unión y religión. Como símbolo del surgimiento de la nueva nación, se confeccionó y enarboló la primera bandera del México independiente, la bandera del Ejército Trigarante. La bandera mexicana es un elemento unificador, es una expresión auténtica de nuestros orígenes. Aprovechemos este día tan importante para todas y todos los mexicanos. Sensibilicémonos y promovamos el respeto hacia nuestros símbolos patrios, como nuestra bandera nacional, ya que en ella se resume nuestra historia de independencia, libertad, democracia, soberanía, paz y unidad. Muchas luchas por la justicia, la libertad y la democracia han acontecido desde que se proclamó el Plan de Iguala hasta nuestros tiempos. Muchos han sido los sacrificios del pueblo y de sus dirigentes leales para enfrentar las reacciones de los hombres del poder y de los grupos de intereses creados que se opusieron a la independencia, la reforma y la revolución. Nuestra bandera nacional sintetiza la esencia de México, su diversidad, su cultura, su historia y su gente. Al defenderla, las y los mexicanos custodiamos y salvaguardamos los valores y principios que la representan: libertad, justicia e igualdad. Tenemos que reafirmar nuestro patriotismo, estar siempre recordando nuestra historia, no olvidarnos de dónde venimos ni de quienes lucharon por la libertad, la justicia, igualdad y soberanía. Hoy es momento de hacer nuestros más que nunca los valores y contenido cívico de nuestro lábaro patrio. Mantengamos la unidad del blanco, exaltemos el rojo de la valentía, la firmeza y la perseverancia para vencer nuestras adversidades. Y hagamos honor al verde, al conservar la esperanza de que podremos salir adelante en las tragedias. Y les aclaro contundentemente, ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de la legalidad. Por el contrario, se trata de una conquista de todas y todos los mexicanos, de una responsabilidad compartida entre autoridades, sociedad civil y pueblos de esta gran nación. Hoy, en cada rincón de nuestro país, debemos estar unidos en un solo sentimiento, en un solo México, en una sola nación. Hoy, nuestra bandera debe levantarse poderosa, orgullosa y unificadora, porque es símbolo de un país soberano, libre y democrático. Nuestro lábaro patrio es emblema de una tierra que da del mundo a brillantes hombres y mujeres en todos los campos del pensamiento, las artes y las ciencias. Llegó la hora de actuar en favor de México. No puede haber distinciones partidistas o ideológicas. A todos nos unen los mismos colores. A todos nos llena de orgullo la misma bandera. Actuemos unidos bajo la bandera nacional, con la voluntad de hacernos dignos de nuestro pasado, con la responsabilidad que exige nuestro presente y con la convicción de que tendremos un mejor futuro. Termino citando al poeta y premio Nobel de Literatura, Octavio Paz: la libertad
no necesita alas. Lo que necesita es echar raíces. Pues entonces, echemos raíces y fortalezcamos la construcción de un México más incluyente. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Loidy Julisa Calderón Pérez, del sexto B de MIPYMES, y estudio en la Escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, número 29. La bandera. Bandera mía, bella bandera, tuya es mi vida entera. Hoy que soy niño, desde la escuela, lleno de orgullo, mi canto suena. Canto la imagen clara y eterna, que solo surge de ti, bandera. Canto la vida útil y buena, de tantos hombres que en esta tierra por ti trabajan, piensan y sueñan. Canto la sangre noble perfecta de los héroes que con tus lides tú nos recuerdas. Bandera mía, alma bandera, tuya es mi vida entera. Gracias.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y como una forma de preservar y fomentar el uso de las lenguas indígenas entre los estudiantes de nuestros planteles ubicados en regiones donde se habla lengua materna, escucharemos enseguida la participación de los alumnos de los CEBETAS números 280 de Tequila, Veracruz y 68 de Ichán, Chilchota, Michoacán, interpretando el himno nacional en lengua náhuatl y purépecha, respectivamente. Yeah.
Mahuari pricomperatis custia. Mexicano echa buena guaripera, guambitara cupicante quechu. Cajen gente lucan echeriru, enchamoni charara cuaya. Cajen gente lucan echeriru, enchamoni charara cuaya. Poesía Lábaro Patrio, autor anónimo. Como las olas de la mar rugiente, corre por mis venas sangre mexicana. Contemplo tus colores relucientes, símbolo de mi nación libre y soberana. El verde de tus campos sintetizas con ese manto que cubre las llanuras. El blanco, la pureza de tus causas. Y el rojo, llama de cañones en las alturas. El aire te acaricia reverente, deseando cobijarte con sus alas. Y con el despertar de un sol naciente, te adornas vistiéndote de galas. De norte a sus flotas altiva, escuchando de tus hijos sus cantares. Te veneramos, oh patria querida, por tus campiñas y el cielo de tus mares. Lábaro patrio, pendón sagrado, te siento mío como esta sangre indígena, todo mi esfuerzo en ti está plasmado. Lábaro patrio, insignia mexicana, los dos amores, niño alegre, niño triste, que caminas a la escuela. Al llegar ahí, tú oíste que debes amar a tu bandera. Igual que a tu madre santa, conociste desde niño y la amaste con cariño y tuviste fe y confianza. Así, tú conocerás el emblema tricolor y poco a poco tú amarás ese símbolo de amor. Es símbolo de tu patria, que es el suelo donde estás, y amarla siempre y honrarla será muestra de lealtad. La patria es tu noble amiga, que te cuida de verdad, que te inspira y que te guía, y con ella triunfarás. Gracias. Atención, alinearse por la bandera. Ya. Atención, firmes. Ya. Atención, presentar. Ya. Atención, descansar. Ya. Atención, paso redoblado. Ya. Escolta izquierda. Ya. Marcar el paso, ya. Paso redoblado, ya. Escolta a la derecha, ya. Cambiar el paso, ya. Al otro escolta a la derecha, ya. Atención, por escolta a la derecha. Ya. Escolta izquierda con alto. Ya. Atención, paso atrás. Ya. Por el escolta izquierda. Ya. Con la derecha. Ya. Paso redoblado. Ya.
un paso al frente. ¡Ya! Atención, tres pasos al frente. ¡Ya! Atención, cinco pasos al frente. ¡Ya! Ahora corresponde la participación de las bandas de guerra del Cebeta número 35 de Tlalpizahuac, Estado de México,
y del Cebeta número 236 de Emiliano Zapata, Michoacán. Atención, firmes. Yo, quinta posición. Muy buenos días, sean bienvenidos al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 236, ubicado en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Villamar, estado de Michoacán. A continuación, se presentará nuestra banda de guerra. Thank you.
Con estos números damos por concluida esta ceremonia cívica virtual por el Día de la Bandera. Agradecemos profundamente la participación de los comisionados estatales, directoras y directores de planteles, docentes y, por supuesto, la entusiasta participación de nuestros estudiantes. Se recibieron 64 videos de 46 planteles representando a 18 estados. Agradecemos la asistencia de nuestras autoridades y todos aquellos quienes nos hicieron el favor de acompañarnos en este evento.